Acá al cuartel llamó un vecino diciendo de que había mucho fuego y que por la dirección del viento se le iba hacia la casa. Así que bueno, venimos rápidamente con la primera unidad de respuesta. ¿Qué se encontraron? Nos encontramos con un pajonal que estaba ardiendo. Ya hace bastante que está prendido fuego esto, pero bueno, la gente espera hasta último momento para llamar. Nosotros lo que aconsejamos siempre es ni bien vean algo, por más insignificante que les parezca, que llamen, porque las condiciones están dadas para que el fuego se desate y se desparrame o se desarrolle muy rápidamente. Por lo que ustedes han visto, o a priori, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se desató este incendio? ¿Cómo comenzó? Bueno, la verdad que la dirección del viento nos indica a nosotros de que arrancó del lado sur. ¿Cómo se inició? Digamos, no sé, así es cierto, no se puede saber. Por ahí hay muchos vecinos que empiezan quemando pastizales y después se desata esto. Sí, muchas veces también inician quemando basura, ¿no es cierto?, residuos, y bueno, después se le va de control y se convierte en un incendio. ¿Hasta el momento todo controlado? Todo controlado y extinto prácticamente ya. Acá vemos una de las viviendas, ¿no hay afectados por esta situación? No ha llegado ninguna de las viviendas. Ahora los muchachos van a ir de acá al lado para asegurar el perímetro.